señores. El escenario brilla en la noche. Muy romántica, pero también con esta potencia, ¿no? De Lucho Arrieta. Y ya se viene, ¿quién? Ya se viene Luciano Pereyra. Vení, mirá, vení, vení, acompáñame. Se viene Luciano Pereyra, Una locura, Ahí están los carteles de todo el país, de toda la Argentina. Así se vive la fiesta. La fiesta más grande de América, la fiesta más grande del país. Señoras y señores, nos vamos al campo de la jineteada del amigo Daniel Fassi. Adelante, por favor. Pero muchísimas gracias, Cristian Garazán, muy amable. Señoras y señores del país y América, le damos la muy buena noche para contarles que acá en Jesús María, en la tercera jornada de Argentinidad, llovió hoy hasta las 4:30 de la tarde el Festival de Jesús María. Dijo, se va a hacer la jineteada. Señoras y señores, tengo un payador enterriano, Samuel Tito Garcilaso. Arranca la tercera jornada de Jesús María. Enero dentro punteando con una tropilla de 12 y haciendo sonar el bronce de versos improvisados. Es el mes más esperado por toda la gauchería. Revive la patria mía, se estremece mi cordaje, son las noches del coraje que tiene Jesús María. Señoras y señores, voy al palenque número uno de esta jinete de la Pampa, Maximiliano Gutiérrez. En el Chimango, atención, pecolorísima tu hombre. Alfredo Ramos salió al rocillo, lo prendió, pega una zambullida tremenda, va por el palo 2, pega un enterrón, lo va buscando, señores. Se quiere ganar el aplauso. Y lo bajó a Maximiliano Gutiérrez de la Pampa. Por la Pampa voy a cantar, deje que yo un verso encierre para cantarle a Gutiérrez, del que vino a jinetear. De una forma en mi cantar, yo le tenderé la mano por jinete, por vaquiano. Como Daniel lo decía, se van cumpliendo 3 días y el jinete era pampeano. Señoras y señores, atención, Claudio Gieco y Miale, atención. Russo Willy, atención, Tapechaná. Se va tu hombre, señoras y señores. David Benítez, que enseguida vamos a hablar de todo el paisaje que tiene Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, en el Lucero de Osero. Vamos, Benítez, todavía lo tenemos trabajando. Tiene garrón el zurdo, ahí está. Le hace un tiro el tornillo medio difícil, le quieren patear de fuera. Se ganó el aplauso su provinciano David Benítez, Samuel. Del suelo de Chajarí va mi saludo cordial, de este gaucho festival yo le pondré este matiz. Sabe que me pone feliz al ver un comprovinciano, buen amigo, buen paisano, como buscando un convite, es el jinete Benítez. Vaya mi saludo, hermano. Salió el alazar y lo bajó, señoras y señores. Era el pelagaucho del señor Luciano, el jinete de Chubut. Nada menos Pablo David Campo. Seguramente que la provincia de Entre Ríos, Corriente, estará mirando la TV pública. Y hay un payador enterriano que conoce muchos paisajes, payador de su provincia de Entre Ríos. ¡Cántele! Traigo canto de zorzales, de calandria, de jilguero. Traigo nido de boyero, de las ramas y los sauzales. Traigo de los espinillales, el aroma natural. La flor roja de un ceibal, como dos labios ardientes. Y el saludo de mi gente, de mi cerro pajonal. Por eso, Jesús María, un verso te voy dejando. 3 noches estamos cantando con el canto y la poesía. Por eso cantar diría junto a Daniel, que es paisano, y esta guitarra quilmano quiere decir de mi corredaje, son las noches del coraje, el que dice un entrerriano. Señoras y señores, audio trabajo, la gente de la TV pública con Canal 10. Hoy se hacía la unión de los pueblos, Colonia Carolla, Jesús María, Sincancati, y lamentablemente por el inclemencia del tiempo no se pudo hacer. Para mandarle un abrazo grandote a Francín Cordina, hace 18 años cuando su papá salía campeón, hoy está cumpliendo los años. Una noche como esta y un día como esta, mi querido Samuel Tito Garcilaso. Si el canto que le dejo aquí, por el que usted mencionaba, y que suene mi encordada y que lo vea el pueblo.
país, poniendo todo el matiz. Con esta gaucha expresión es parte de mi nación. El verso con la poesía revive la patria mía, mensaje de tradición. Señoras y señores, se llama el Duende de Corona y Molina, el hombre santafesino que clasificará en el mes de noviembre, donde se dio cuenta la historia. Juan de Garay fue la primera marcación en un soberbio tobillero negro, el hombre que comanda la fiesta, que es Sebastián Cariñano. Señoras y señores, un abrazo a la gente de La Paquita. Está Lugo Baldo acá en el escenario. Félix, que Lugo, que le mando un saludo a todos los parientes. Arrancó, pegó la reculada en el azar. El Maracana defiende el lomo. Lo tenemos trabajando el santafesino. Ahí está Nicolás Muñoz. Le saca la espuela y lo bajó. El aplauso para Nicolás Muñoz, payador. Vi a llegar a San Cristóbal. Lindo pago, digo hermano. Y un verso que se lo hilvano, mientras que consigo la trova, la guitarra, la milonga, por el verso dejaré un hombre con mucha fe, al que vino a jinetear, y un aplauso va a llevar para el suelo de Santa Fe. Señoras y señores, Pepe Perucine, Club Colón de San Justo, con el respeto, Canita Ferrero, acá en Don Enterriano, me voy a Santa Cruz, en Luca Vega, señoras y señores. En el viento arriba, Caballada de Orrionda, que por primera vez después de 10 años vuelve a estar en el festival de Jesús María. Arrancó, ahí está el Zaino, medio mirá, medio vallo, medio arriba, se agarró el jinete, no le afloja y lo bajó. Luca Vega de Santa Cruz, querido Samuel Tito Barcilazo. La lucha fue mano a mano con el tiento pescuecero, y al ver un hombre clinero sentí un golpeteo de mano. Vaya un saludo paisano para su suelo también, y bien lo dijo Daniel, mientras Dios me dio la luz, para el suelo de Santa Cruz un saludo mandaré. Señoras y señores, del 8 al 10 de febrero por Ariel Bowen, este hombre va a representar la fiesta de la ciruela, el Ever Mortiel, que está votando por la provincia de Mendoza, y que hoy seguramente Javier Sánchez con su gente dirá que el mendocino está presente acá en este lugar, en el estribo de la Caballada de Altaver, Eve Moltiel, Parenque, número 3, Samuel. Nació por Santa Isabel, allá cerca de Mendoza, donde mi verso se esposa, y así lo dice Samuel. Soy su amigo, digo fiel, y así lo trajo el destino, y lo ha marcado el camino, pa' tupirse con un flete, glorioso gaucho jinete del suelo, que es mendocino. Señoras y señores, atención, Facundo Miranda. Trabajando para que el festival se hiciera. Y hoy la tercera jornada está en pie, Carlos Marquesini. De
pie se viene la fiesta de derecho, de revés, ya te miro cariñano, que venga el palenque 3. Señoras y señores, tenemos trabajando y arrancó, es una zambullida tremenda, lo echan para adelante, se vuelve, lo buscando bien con los mirá, afirmándolo, lo buscan con el revés, que tiempo, tiempo. Juanjo Cerance, señores. El hombre de Jujuy, Carlos Marquesini. Jujuy, que llegue mi copla. Con estamos el en Festival País 19. Decíamos recién, voces de protagonistas, artistas que acaban de deleitar a todo el público de la República Argentina a través de la televisión pública. Festival País 19, esta noche con la presencia de Lucho Arrieta. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido a la televisión pública. Buenas noches. Muy bien, muy feliz. Fue algo increíble. Realmente estoy muy emocionado. Fue una noche soñada. Una noche soñada y además de la posibilidad de volver a este escenario Martín Fierro de Jesús María. Sí, un escenario en el cual vi pasar a muchos artistas, vi pasar a mi padre en los años 90 que él cantaba y yo poder estar acá es realmente un regalo, así que estoy muy feliz. Recién decíamos cuando estábamos comenzando este segmento, una temporada festivalera que acaba de iniciarse. ¿Cómo va a continuar esta temporada 2019 para Lucho Arrieta? Un calendario que está prácticamente colmado. Tenemos algunas fechas, pero vamos a tener que dejar de lado algunos festivales porque estamos terminando el disco. Bien. Un disco que sale en marzo, que lo comenzamos en octubre cuando firmamos contrato con Sony Music en Buenos Aires. Así que estamos muy abocados al disco. Tenemos algunos compromisos que no quisimos dejar de lado, como Jesús María, por supuesto, Ojo de Agua, Alteracia. Tenemos algunos festivales, pero nos vamos a ir a terminar el disco. ¿Ya hay alguna fecha confirmada o tentativa para el lanzamiento de este nuevo material? Es en marzo. Marzo lo vamos a estar presentando en Buenos Aires, luego en Córdoba. Y bueno, vamos a recorrer el país, si Dios quiere, llegando nuestras canciones del disco nuevo y de los dos anteriores también. Lucho, que sea un excelente año para vos. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para todos los que nos vieron y bueno, gracias por el espacio. Seguimos en Festival País 19, la televisión pública argentina presente en Jesús María. Arrancó grande, señores, el veterinario, ahí está, de ahí el más se va a colgar, lo coloco al oscuro, lo convido, hizo gárgaras de viento, saludo a la niña Loli, es Emiliano, sí. Emiliano Lali, la noche se encendió, la mujer le dio su sonrisa y Carlos Marquesini improvisa. Que se pagó los estudios y el payador libertario le canta con toda el alma que el hombre es veterinario, que me gustan los caballos para decir de verdad, Carlos Kaufman va un abrazo si llego por Callastá. Cabrito, esta noche no hemos visto nada. Me voy con la mimosa de especie, el hombre de Salta. Ahí está Calabró, el grapo grande, la lobuna. De ahí el más se va a colgar. Es de Ollero, es del relincho. Lo colgó en la rienda, el hombre de Salta. La lobuna defiende el lomo. Sí. Tiempo de jineteada. El relincho de Cine Ollero, Virginia Santa Fe. Noble caballo de cuatro patas. Sin lugar a dudas, fallador. Juan de Garay marcó una historia. Callastá tiene una firma. Carlitos la improvisa. Carlos Kaufman, te canté con todo mi corazón. Un abrazo pa' tu padre si llego pa' esa región. Jorge Diez, que sos mi amigo. La noche que se prolonga. Santa Rosa, los calchines, que se quede la milonga. Querido Néstor Ramello, sin palabras, sin pregunta. La noche, Jesús María, que vuelve a tirar en yunta. Bueno, para número 3, Carlos Marquesini, el hombre del Chubut. Cuánta historia el Chubut. Va el suplente Marcelo Tomás Santo. Ahí anda la nona de Simón. Ahí anda una caballera que llega por primera vez a la fiesta. De estos gringos gauchos todavía, que quedan algunos en la patria y en la provincia de Buenos Aires. Ahí está Luciano Simón. Allá está la nona. Ahí está el Chubut. Aquí, Carlos Marquesini. Me voy a llegar por costa. Salud, Mauricio Soriani. Con toda el alma te nombro Omar con los ademanes. Sencillo de la milonga, te voy a gritar salud. La pucha, qué maravilla es llegarse por Chubut. Sin lugar a dudas. Ahí estoy, señores. Los pagos chubutanos, más allá. Aldea Pelet, un poco más allá, se baña y en algunos memucos, sí, en algunos menucos, abrevan las ovejas del pago, hombres con perros ovejeros que solo manejan el consumo,
más de 2 o 3 mil ovejas, una yunta de perros y uno de los hombres de esos de cara curtida. Es la tierra del Chubut, es mi patria, Valladolid. Todos los lagos me miran, la copla que se hace miel, y qué de amigos que tengo cuando paso por Esquel. La cordillera nevada me saluda linda al fin, me quedo tomando mate en pago de Trevelín. Me voy al paro, señores. Se va el honor, decimos, la engrapó grande. Ahí está, medio manoteó el bocado. Ahí está el hombre, señores, Marcelo Tomás Santo. Bueno, fue cortita, payador. Me fui al viejo puesto de las vallas. En la esquina, en la cordillera, los tres zorros. Y un poquito más adelante, en un viejo real, por la radio Patagonia, escucha su mensaje rural, Carlos Marquesini. El mensaje rural de un hermano que yo quiero, largo por la Patagonia me vio con mi compañero, querido Nico, mi hermano, te recibo por acá, abrazando a tus abuelos, lo mismo que a tu mamá. Llegate, hermano del alma, y acércame tu lucero, y mostrame esa milonga que quiere el país entero. Bueno, palo número uno, bienvenido a la caballada de Corona y Molina, de Puerto Galete, sí, de Puerto Galete, departamento San Cristóbal. Palo número uno, está el hombre del Paraguay, es Alvirola, es a Ramón Andrada. Carlos Marquesini me mira, el hombre del Paraguay. Me fui a las Misiones, quedé en la tierra de la madera y bandió el río la guitarra del hombre de Chivilcoy. Santiago de las Misiones, que te nombro con cariño. Me había quedado con un rato charlando con Diego Miño. Sebastián, vaya un abrazo. Pablo, te canto también. El Paraguay me recibe y al alma le hace también. Que se quede esta milonga de visita por allá con el pueblo paraguayo que me honra con su amistad. Se va Ramón Aranda, el hombre del Paraguay. Ahí está, de Corona y Molina, se llama Elvirola, señores. Ahí estoy esperando, se va un tordillo medio apataconado. Ramón Aranda, palo número uno, el hombre del Paraguay. Ahí está el Virola, me dijo que sí, Sebastián Corignano. Le quiere quitar con la cabeza y no puede. Lo rebalsó de coraje, lo colgó en la rienda, medio entretenido, de orejita para adelante, runa pisada. Se vino la pantalla, bueno, ponle el aplauso. Sacaron los aparinadores, era el Virola. Ramón Aranda, Paraguay. Lo miré, no lo encontré. Pensé que era la Pasto Verde, porque dicen que en otra historia la Pasto Verde agarraba igual la guitarra. No sé si es cierto o no, pero sí está el compadre Nicolás Pemeliani. Arriba Néstor Ramello, un hermano del camino, un cordobés y argentino, y es un relator de aquellos. Yo con la guitarra mía quisiera poner el broche y abrazarte en esta noche, querida Jesús María. Fue muy bravo desde ya esa lluvia que cayó. El pueblo dice que sí y nunca dice que no. Se va el Nico Moya. Se va el Nico Moya, señores. Ahí está. Yegua de montas especiales. Se llama la Tarahui de Carlos Rionda. El Nico Moya, nacido en la provincia salteña, hoy representa a Valle Viejo, allá en Catamarca. Se va Nicolás Moya. La Tarahui de Carlos Rionda, por acá, donde están las cabinas de radio, anda don Carlos Rionda. Por allá en casa está la Mirta, en Grapo Grande, lo atajó con los fierros. Ahí está el Nicolás Moya, es buena la gateada, la va a colgar, la conozco, lo convidó, la sentó en los garrones. La Tarahui defiende el lobo, aplaudilo. Nicolás Moya, la Tarahui, lo agarró del cogote Juan García y me embrió en improvisar. Jinete catamarqueño, yo quiero cantarte aquí la yegua, la Tarahui, que a Corcoviau con empeño. Paisaje catamarqueño, oh linda gente sencilla, criolla como la gramilla, que tanto entona una trova o barre el patio una escoba que está hecha con pichanilla. Palo número 3,
Adán Calero, el hombre de Entre Ríos, en el candil, en la marca de Altave, palo número 3, palo número 1, el mal vino de especie para Adrián Barace, nada más y nada menos. Palo número 2, lo estoy esperando al hombre de San Juan, Edorno Cornejo, en la bracita de Ollero, pero estoy en el palo número 3. Ahí estoy esperando, señores. Estoy esperando un tiempo de jineteada. Noches especiales que se avecinan. La provincia de Entre Ríos. Yo le pondré grasa al candil y me embriague en improvisar. Es la noche de Luciano, el gran cantor de Luján. Música y virgen están en su pecho y en sus manos. Vaya una copla paisano, desde luego con apronte, soñando aquel horizonte. Desde luego yo pensaba y Coco Gómez cantaba las chacareras del monte. Bueno, palo número 3, uno del pichón, hijo del pichón, el patas blancas, el botas blancas, aquel que tiene la familia de Magdalena, del Vasco Tegui. Ahí está, señores, el candil del Cacho Altave, Adán Calero de Entre Ríos, hombre de la provincia de Entre Ríos, de la casa del Tito Garcilaso. Me voy al palo número 3, viejo ritmo de Balsecito. Ahí está dialogando el capataz de campo. Hermosa toma a través de las cámaras que están rodeando el ruedo de jineteada. Los carteles se elevan, la propaganda tiene su nombre y la improvisa López de Roja. Cómo no, querido amigo, en un balsecito criollo improviso con el alma, quizás por todo el país, porque hay visitas de lujo que también nos dan su apoyo. Y ahí anda la niña Loli con su sonrisa feliz. El palo 3 que me llama, hay un jinete entrerriano. Usted le pondré palabras, yo le pongo una canción. Querido Néstor Ramello, que no se apague la llama. Por más que caiga la lluvia, pues no se apaga el fogón. Me voy al palo número 3, se va Adán Calero. Campeón de tanta fiesta, Adán Calero. Este año vino por la grupa. Hoy estoy esperando un tiempo de jineteada. Le mira por grande el candil. Es el Cacho Altave. Es bueno el panza blanca. Lo convidó. Se levantan los carteles. Ahí está el hombre echando grande el Adán Calero. Sí, le ganó al candil del Cacho Altave. Coronel Pringle. Pechuta despejó. Adán Calero en el camino. Y me embriaguen en improvisar. Cómo no, querido Néstor. Va a ser más corto el sendero. Voy a cantarle ese mozo que esta noche se jugó. Como usted me lo nombraba, pues era el Adán Calero. Y el aplauso de la gente muy pronto lo levantó. Era bellaco el caballo, me lo aplaudió la tribuna. ¿Sabe lo que había pensado? Será la mano de Dios. Se llamaba el Panza Blanca, parecía que la luna, muy cerca de la verija, una noche se durmió. Otra vez detrás del arco, dejando atrás la querencia. De la mano de la ausencia voy camino hacia otra parte. Es misión del que reparte de un punto a otro punto. Y a cada viaje le adjunto las extras que da la vida. Será mi última partida. Muchas veces me pregunto. Cuando uno sale al camino, cuando llega la partida, cuando queda aquel abrazo, trunco Néstor, como no. ¿Sabe usted que es la lucha del que canta y que convida? Aceptando el compromiso que el camino le marcó. Yo cantaré con guitarra como siempre convencido. Con esta guitarra mía, este madero ancestral. Atahualpa lo decía que la tierra había marcado. Es cierto a los elegidos y es esa una gran verdad. Siempre para el sacrificio de andar y andar los caminos, cantándole a nuestro pueblo, a los que no tienen voz. Por eso es que agradezco que me marcó este camino, dando gracias a mi vieja, yo sé bien de qué es por vos. Así es, compañero. Estoy esperando tiempo de jineteada. Ahí está el mal visto de especie. Ahí está Adrián Barace. Allá Eduardo Cornejo de San Juan. Allá está el amigo Nahuel Contreras. Ahí estoy en la tierra de San Juan y han llegado todas las tropillas entabladas ya. Ya están casi todas acá. Mañana los encontraremos en la apertura de las entabladas. Aquellos que cantan con la boca para abajo.
Ya llegó a su pago Daniel López. Ya espera un tiempo de gileteada. Se va el hombre del palo número 2, Eduardo Cornejo. Están los amigos sanjuaninos. ¿Ha tomado ya vino o no, payador? No ha tomado todavía. Voy a hacer un brindis entonces y que se vuelva cogollo la nota. Estoy esperando un tiempo de gileteada. Estoy esperando, Eduardo Cornejo, se va la bracita de Ollero, se va la bracita de Ollero, se la quitó de la mano a Carlito, lo convidó con el pico, el hombre de San Juan, le ventila el rebenque arriba, le hizo un silencio, la volvió a cargar en la rienda, cruzó no, llegó a cruzar la mitad, poner el aplauso lo mismo. Eduardo Cornejo de San Juan, la bracita se hizo llama, la llama iluminó el camino y en el mismo la improvisa mi amigo de Roja. Oh, mi querido Cornejo, un jinete sanjuanino, yo voy a cantarle a usted al su imaginario vino. Si me permite me quedo, la gaucha federación es esa que quiere y ama nuestra criolla tradición. Que la difunta Correa bendiga la noche grata. Ramello, usted que relata, yo quiero cumplir mi afán y llegarme por San Juan a gastar mi serenata. ¡Bueno! Paro número 1, lo estoy esperando, señores. Adrián Barace. Si hablo de los Barace, hablo de Chubut, hablo de San Martín, hablo de su primera guitarra, hablo de Casimiro Huigua. Y en el frente está la estampa de aquel caudillo caído en batalla de Martín Miguel de Güemes. La tierra de los Barace, la tierra de la fiesta del Bagual, la historia del viejo veneno y la historia de San Martín que se vuelve poesía en su primera guitarra, payador. Como no, querido Néstor, si Casimiro Biguá en pagos armantinianos soñaba la libertad. Que vaya un abrazo grande, el corazón va a expresarse y como usted me decía, el alma quiere jugarse. Este es el hijo del Vasco, parase, mi abrazo va. ¡Viva la patria, Ramello! ¡Viva la argentinidad! Sí, Sebastián, estoy con vos. Se va Adrián Barace, de Tierra del Fuego. Arrancó el mal visto de especie. Tremenda avenida. Es bueno el hombre de Tierra del Fuego. Lo picoteó, se levantó, lo cargó en la rienda. ¡Qué linda para aplaudirlo! ¡Sí, sí, sí! Llegó el Adrián Barace. El veneno se lo sacó con el coraje. El hombre de Tierra del Fuego, payador. Representa aquella tierra y al sonar de las bordonas, con el frío ante la lucha de la vieja sangreona, estará el padrecín haciendo patria allá abajo, con su preludia y su lucha va mi sencillo agasajo. Adelante, don Ramello, acá por Jesús María, tierra del fuego quería cantarte, pucha de roche, qué cortita que es la noche y qué largo se hace el día. Bueno, Nahuel Contreras, payador, Coronel Pringle, un poquito más adelante, Tres Arroyos. Me emocioné, me quedé ahí, esperando en el viejo hotel que ayer dice que la historia parió Carlos Gardel en ese hotel, que ayer se despidió María Escurria y que hoy recordamos los deberes del camino. Mi querido amigo Mario, el corazón lo resalta y tu amistad me hace falta arriba del escenario. Muchas gracias por tu apoyo, por tantos años de lucha. Y Ramello, que me escucha y me habla de Tres Arroyos. Estos son jinetes nuestros, repito, Jesús María. Yo siento tanta alegría y cuando elevo mi voz, y es porque el gran poder de los de Buenos Aires, ya elevó la voz el hombre de Pringle, el Nahuel Contreras. Él tiene un tigre en el nombre, la tornilla defiende el lomo, la sin querencia de Luciano Simón. Hay un tiempo de gileteada, cayó el telón de la grupa, hay nuevas expectativas, jinete de la patria. Yo me fui a la provincia de Buenos Aires, me quedé cerquita de Tandil y usted lo presenta a la nueva voz de la fiesta. La llevo a la sin querencia y ese jinete aguerrido que en esta noche, señores, se mostraba convencido. Viene un relator amigo, payador dentro del alma, y este pueblo criollo le va a regalar las palmas. Adelante, buen amigo, venero tu juventud, te quiero gritar salud mientras eleva
Gaucho, Lucas Linares, Besteiro y Napaleufú. Un gran jinete no he sido, más bien soy uno del montón. Y conozco el apretón de un reservado al descuido. Eso sí, estoy convencido que jinetear no es juguete. Y todo aquel que se mete debe ser bastante toro. Es por eso que valoro la habilidad de un jinete. Bueno, ya les pego el grito y sin dar un tranco atrás, acomódense nomás porque esta noche yo invito. Traigo de todo un poquito sin mucha sabiduría, pero eso sí, la alegría de poderlos saludar y que me hagan un lugar acá por Jesús María. Pido que Dios nos ampare, anfiteatro José Hernández. Yo vengo de Sierra Grande, me llamo Lucas Linares. Vengo trayendo cantares en la noche de este día y ya observé la alegría que cada rostro refleja y ya la patria festeja. Esto es Jesús María. Gracias, payador. Estamos en el palenque número uno. Tenemos la reservada, la resbalosa de la marca de especias. Tropilla la desamparada del Pago de Oliva, provincia de Córdoba, en orquestado en su lomo ya. Lo tenemos a Iván Barco, de esta provincia cordobesa también, acomodando la manija del rebenque ya sobre una reservada de pelaje alazán, malacara. Lo mira atento por acá Julio Saluso, montado en un gateado. Por allá anda Luis López en un overo también. Corrió la soga, arrancó de revoleo para el campo, corcoviando firme a una media altura. Y algo más decía la carta, se puso de punta. Bueno, bueno, lo pasó por la cabeza, pasador. Destacando su coraje, que esta noche lo remarco. Cordobés, usted me dijo, el gaucho que es Iván Marco. ¿Será que el cura Begochero, por cierto, lo levantó? Especias el tropillero, desde aquí lo abrazo yo. Don Sebastián Cariñano, que me lo bendiga Dios. Y junto a Nacho Basteiro, nos vamos al palo 2. Nos vamos al palenque número 2. Estamos viviendo el campeonato paralelo Jinetes de la Patria, donde cada tropillero trae un reservado con un hombre elegido en cada categoría que van a disputarse a lo largo de las noches. Estamos en el 2. Lo tenemos a Gonzalo Retamal. De Río Negro viene Gonzalo. Le han traído el piobo, así se llama el zaino malacara, de la marca del Tito Llero. Tropilla el relincho, que bajó de Virginia, provincia de Santa Fe. Estamos atentos a la jugada, acomodando la inclinada. Espuelas de pihuelo largo, categoría clina limpia. Vamos a ver qué es lo que pasa con el pingo, que llegó del Pago de Santa Fe. Le corrige las manos, lo despenan, lo despegan un poquito del palenque para que tengan la suelta limpia. Por allá quedó Sebastián Cariñano, que se presentó en un tobiano negro como dibujado. Bien, miatito, lindo el montón del capataz de campo también. Rebenque afuera, se va a retamar, arrancó de revoleo, se le volvió sobre el rastro, cerquita del palo, le hizo un quiebre, está de a caballo como pegado, se la va a ir ganando también. Sí, 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 se la ganó, se la ganó, se la ganó. Se llama Gonzalo Retamal, payador. Me dijo que es de Ollero, es el gaucho Retamal, y acá por el festival lo aplaude el país entero. Retamal, mi Río Negro, de la forma más correcta, me llegaré a esta ventana como al suelo de Balcheta. Allí pues por su muncura, a donde pude llegar, un abrazo patagónico le quisiera descolgar. Por eso me voy al 3, Nacho Basteiro, un amigo, acá por Jesús María, cantando le doy mi abrigo. Gracias, payador. Estamos en el palenque número 3. Lo tenemos Adrián Domínguez de Pérez Millán, que le han traído el careta de la marca de Simo, tropilla la sinquerencia de ese mismo pago. Pérez Millán, provincia de Buenos Aires, un gateado pampa ya por el palenque número 3. Hablando del pelo gateado, es hablar de uno de los pelajes predominantes de la raza criolla argentina. Es recordar al gato que junto al mancha, al overo, alguna vez un suizo llamado Aimé Sibley juntó la Argentina con Nueva York y llegaba precisamente a los Estados Unidos un 20 de septiembre de 1928 y por eso el 20 de septiembre es el Día Nacional del Caballo. Al ver un gateado, al ver un overo, uno no se deja de acordar del gato y el mancha de Emilio Solanet y de estos animales que hicieron la patria junto a los gauchos, payador. Los caballos que me nombra, recordado gato y mancha, la historia siempre, mi amigo, por cierto, que se hace ancha. Me llegaré hasta Senger en el suelo del Chubut, cerquita del río Pico, donde les grito salud. Y si me habla esa provincia, la guitarra es un clarín, un abrazo bien
bien grandote pa' usted, Marcelo Marín. Divina es la Patagonia y que un verso siempre siembre, como usted me lo decía, historia el 20 de septiembre. Gracias, payador. También abrazo desde acá al viejo Mario Almirón, que se quedó por Ayacucho, a mi hermano el Tato Vaquero, a Jorge Alberto Socodato, siempre prendido, siempre vigente. Estamos en el palenque número uno. Para acá cruzó el capataz de campo, por eso le tendimos la mirada para este lado. Por acá se los voy presentando. Ezequiel Ordina, del Pago de Santa Fe, por ahí. Le han traído la mimosa, una alazana malacara, de la marca de Corona y Molina. Tropilla el amanecer, de Porto Bolense, provincia de Santa Fe. Estamos en el uno, capataz. Ahí nos quedamos. Bueno, ahí están nuestras miradas entonces. Sacó el rebenque, se llama Ezequiel Ordinas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa con la alazana malacara. Rebenque afuera, haciendo contrapelo, acomodó la soga. Se acomodó, la tanteó en la sentadera, le dijo que sí al palenquero, le pegó un chirlo, arrancó para el lado nuestro, viene agazapadito sobre la soga, a media altura, por ahí quiso mirar para volverse, pero siguió para el campo, hizo un quiebre nuevamente, tiempo de jineteada, carga por allá Julio Saluso, payador. Julio Saluso le entró. Ordina es el jinete, santafesino me cuenta, el que en la historia se mete. Esto es Jesús María, un duende sensacional. Todos estamos felices, divino es el festival. Salud para los compañeros, una guitarra campera que no para de puntear, mi hermano Octavio Utrera. Bueno, lo veíamos jineteando firme por ahí Ezequiel Ordina, hermano de Piluso, que anda peleando el campeonato en la categoría grupa también. Nos quedamos por el palenque número 3. Estamos tendiendo la mirada para Adrián Domínguez. El careta se llama el pingo, que lo están acomodando por ahí, pechándole un poquito para que se pare bien simplemente. Ahora sí, rebenque afuera, se va el careta, se va Adrián Domínguez, arrancó para el campo el gateo Pampa, corcoviando firme. Por allá se quedó un cachito pateándose las largas a media altura, corcoviando a las patadas. Tiempo de jineteada y tiempo suyo, Lucas Linares. Es tiempo de jineteada y de tarea concreta. Vaya un abrazo, señores, el caballo era el careta. Por supuesto que le canto, si la copla se relata, en esta noche diría, jinetes de nuestra patria. Y estoy pensando al momento, qué linda es la jineteada. Y por supuesto esperamos siempre a enero con las ansias. Así es, payador, estoy en el palenque número 2. Lo tengo a Carlos Lali, el atrevido se llama el tordillo que llegó por ahí, de la marca de Rionda, Tropilla los Oriscos, que vino de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Carlos Lali, del Pago de Vidal, del viejo Pago de Arbolito, dicen que Arbolito se llamaba el indio que le dio muerte al coronel Rauch. Sí, al coronel Federico Rauch, que después de haber cargado con varios indios en la campaña del desierto, cargó con su vida aquel indio que se llamaba Arbolito. Hoy, Coronel Vidal, de allá viene Carlitos Lali, que está en un tordillo en el palenque número 2. Liviano, angosto, aparente, lindo para esta categoría, lindo para este hombre. También anda Emiliano, Emiliano digo su hermano, peleando el campeonato. Nos quedamos con Carlitos Lali. Nos quedamos con Carlitos Lali. Si Carlos Lali el jinete, pues ya lo van a largar. Adelante, compañeros, el paso le quiero dar. Arrancó de revoleo el tordillo cerquita del palo. Ahí está trabajando Carlitos Lali. Medio que se quedó entretenido, medio como encantilado, le va sacando algún salto más. Llegó el tiempo de jineteada y cargó de zurda Julio Saluso en el gateado. Son jinetes de la patria, por cierto voy a saludarlo, el coraje que mostraba, pues me dijo Lali Carlo, por supuesto compañero, que mando un saludo grande para mi pueblo serrano, que en esta noche se expande. Gracias, payador. Palenque número 3, lo tenemos al Jonathan Ojeda del Pago de Pringles. Por ahí le arrimó Cacho Altave de la caballada de la Revoltosa, de su mismo pago, la reservada, las botas blancas.
Me acordé a la pasada de la tostada Malacara Calzada de Cuatro que alguna vez le dio un caldén de oro a Josecito Andraca. Esta tostada, hija del guante blanco, hija de la forastera, propia hermana de la arpillera, de la gateada que tuvo Altave por ahí. Si hablamos un poquito de genética, Jonathan Ojeda, actual campeón de Amantino en la categoría Bastión Encimera, arrancó de revoleo para atrás. Ahí está corcoviando firme. La conozco a la tostada Malacara. Va a media altura corcoviando. Se la va ganando el Jonathan Ojeda. Cargaron los apadrinadores y el que entra se llama Luca Linares. Muchas gracias a usted, Basteiro. Jonathan Ojeda dice, y el coraje en esta noche es justo que se analice. Un abrazo bien ferviente en un vuelo de perdiz. Le estamos gritando gracias, por cierto, a nuestro país. Abrazo a las provincias en la noche de este día. Que siga la fiesta grande si canta Jesús María. Bueno, lo convocamos al frente del escenario a Gonzalo Retamal, atención, que es el ganador de esta noche del Jinete de la Patria que montó el piobo de la marca del Tito Llero. Llegó la bandera de Rosamonte, llegó la bandera de Radio Patria para que pegue la vuelta por acá. El ganador de Entre Ríos, sí señor, Gonzalo Retamal, cruzó el campo. Le atracaron un alazán como aquel que montó el coronel Bransen allá por Ituzaingó. Le estrecha la diestra al compañero que se lo arrima. Se le va a sentar y ya va a estar pegando la vuelta, cosechando el aplauso de Jesús María, compañero. Es del suelo entrerriano, aquel suelo de Urquiza, y de don Víctor Velázquez, que por cierto cantó. Una chamarra dice que la tierra precisa que cante nuestra patria, y el jinete montó. Se escuchan los aplausos que le brindan las tribunas. Este es el gigante, digo, de América, señor. El aplauso que brota aquí en Jesús María. Retamal el jinete, Basteiro lo nombró. Está pegando la vuelta y quiero que de pie lo aplauda Jesús María Gonzalo Retamal, jinete de la patria de esta noche. Desde este escenario le vamos dando el paso al querido Daniel Fassi para que haga el escenario. Martín Fierro luego. Muchísimas gracias, Nacho Basteiro. Felicitaciones, ganador. Muy amable, es un placer. Señoras y señores, arriba del otro escenario, que hoy no pudo andar en volante, no pudo andar en sulky. Pero lo mismo, quedó la unión de los pueblos. Ese señor se llama...